Bueno, pues un gusto poder hablar después de muchos años con Jorge Volpi, actualmente coordinador de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchos años director del Festival Internacional Cervantino y bueno, también un gran escritor mexicano. Jorge, qué oportunidad, gracias que nos das este espacio para platicar, pero encontrarte aquí en León, en las instalaciones de la UNAM. Muchas gracias, pues encantado de venir de nuevo a León. Yo siempre me siento cerca de Guanajuato y ahora pues viniendo a la ENES León en lugar del Cervantino. ¿Qué te parecen estas instalaciones universitarias aquí en medio Fantásticas. de este No, campo fantásticas. Es fértil de Guanajuato? un campo muy bonito. Creo que la universidad tiene realmente una extensión en el país maravillosa. La semana pasada estuve en el campus de la ENES en Morelia, ahora en León, conociéndolas, y realmente es un gran lugar. Hablamos antes que contigo con maestros de dos carreras nuevas, absolutamente, nuevas en Guanajuato y nuevas para la UNAM. O sea que este crecimiento hacia provincia está permitiendo también que la capacidad de renovación de que la Universidad Nacional siempre ha mostrado, pues tenga nuevos planteamientos, ¿no? Exactamente, sí, hay mucha innovación en estos campus nuevos que se permite tal vez a veces incluso más que allá en la Ciudad de México. Se sueltan el pelo. Y en materia cultural, ¿cómo va a funcionar esta integración con la provincia? Pues ¿Tú qué vamos a estás tratar en de esto? tener una relación cada vez más cercana. En el caso del campus de León, pues además hay una relación personal. Aquí lo lleva Alicia Escobar, que trabajó conmigo en el Festival Así es. Cervantino. Nos Ya. estamos reencontrando y seguramente vamos a tener muchos proyectos de aquí en Sí, adelante. me dice que ella llegó primero que tú, Exacto. que viniste siguiéndola. Bueno, Jorge, yo creo que también es importante hablar del tema que vive el mundo y el país y que nos preocupa mucho a todos. Porque, bueno, vemos cómo discursos que no dejaban de ser culturales, de integración económica, de cambios hacia un mundo diferente que podía haber a quienes no les gustaran o no nos gustaran, pero era un hecho que el mundo iba para allá. Y de pronto vemos que ese discurso es frágil, que las palabras son palabras y que un hecho aislado puede empezar a volver las cosas en contra, ¿no? Contra lo que creíamos que eran verdades un poco cimentadas. Pues sí, ¿Cómo creíamos que cierta sientes cantidad eso? de valores propios de nuestra civilización, de la democracia, de los derechos humanos, iban a estarse al menos diciendo que se respetarían, aunque en muchos casos no lo fuera. Y estamos llegando a un momento en donde ya ni siquiera está el discurso, sino está la negación misma de ese discurso, quitándole la humanidad a otros, que eso es lo que está pasando en este momento con la presidencia de Trump. Se hablaba mucho de libre tránsito, se decía de mercancías, de capitales y de personas. Claro. Y hoy vemos que otra vez los muros, otra vez una especie de Edad Media. Claro, esto es lo terrible. Pensábamos que había terminado toda una época de la humanidad con la caída del muro de Berlín y de pronto nos vemos con que el principal emblema de la presidencia de Trump es la construcción de otro muro, mucho más grande que el muro de Berlín, como si no hubiéramos aprendido nada, lo que significa ello de violencia, de discriminación, de racismo. ¿Qué es lo que están viviendo nuestros compatriotas en este momento en Estados Unidos, donde tienen, mientras tengan vidas legales, todo el derecho a estar y a permanecer? El derecho a fijar la residencia donde uno quiera, trabajando lícitamente, es un derecho humano. Entonces no debemos de tener ninguna contemplación en denunciarlo como una violación a los derechos humanos lo que está pasando en Estados Unidos. Tú escribiste un libro sobre la Alemania nazi, muy, Sí. muy peculiar, muy particular es la circunstancia, muy buena novela, pero ¿tú ves similitudes de la época Sí. previa de oscuridad, de la caída de la República de Weimar, Por del supuesto. surgimiento? A ver, platícame. Yo creo que, digamos, la comparación inmediata a Hitler-Trump no se sostiene. Evidentemente, Hitler es uno de los mayores villanos y dictadores de la historia de la humanidad y sus crímenes son inmensurables. Pero en lo que sí se parece es en ese ascenso de Hitler a este ascenso de Trump. Si uno compara ciertas condiciones de cómo comenzó el nazismo, el tipo de discurso que tenían, el desafío constante a la verdad, la mentira como instrumento de manipulación política, el estar impulsando el miedo y el odio hacia los otros, el racismo, el desprecio hacia las instituciones de justicia. Sí, en eso, por supuesto que hay un parecido. Bueno, pero y no es solo un demagogo, es también un sector social que es sensible a ello, porque tienen que juntarse las dos cosas. Claro, y siempre es así, es decir, también en cualquier sistema fascista hay una parte importante de la población que sucumbe a un liderazgo como este, llenos de rencor,
de desesperanza, de miedo, de frustración. Esa clase media, blanca sobre todo, particularmente de hombres, aunque también hay muchas mujeres, normalmente sin estudios superiores, ciertamente han sido víctimas de la globalización, ciertamente han sufrido una merma, no solo en sus ingresos o en su nivel de vida, sino en sus esperanzas de futuro. La instrumentalización de esos temores y ese miedo es lo que hace el líder, el tipo de líderes como Trump, y es lo mismo que hizo Hitler en su momento, o lo que han hecho una enorme cantidad de líderes de este tipo. Y por supuesto, uno dice, tiene el menor margen de aprobación Trump de la historia de presidentes recientes en este momento. Sí, pero eso no deja de ser el 40% de la población de Estados Unidos, es decir, alrededor de 100 millones de personas. Bueno, en México nos la pasamos tratando de imitar a los norteamericanos, por lo menos un sector importante de la población, y además otros se iban porque no podían estar aquí y también se aculturizaban de alguna manera o estaban cómodos nuestros migrantes que hoy ven con pavor volver a México, de verdad, ¿no? Claro. Y de repente nos pasa esto, nos dan este cerrón, sí, de puerta porque México, en la nariz. Desde hace 30 años México decidió ver solo hacia el norte. Poco o prácticamente nada hacia el sur, hacia Sudamérica o Centroamérica, poco también hacia Asia y hacia Europa, y nada hacia África, por supuesto, nada. Entonces, la mirada implicaba toda una integración social, política, económica, que existe independientemente de Trump y seguirá existiendo, pero que en este momento, en donde ese socio que creíamos permanente ya, que es Estados Unidos, cierra las puertas literalmente con la construcción del muro y con todas las políticas adicionales en contra del Tratado de Libre Comercio, las amenazas constantes de poner aranceles a las remesas o a los productos hechos en México, etcétera, nos debe de plantear que necesitamos primero resolver, evidentemente, de por sí los problemas internos que tenemos de inequidad, de falta de justicia, de impunidad, de corrupción, de violencia. Pero además, una mirada distinta hacia el lugar que México debe tener en el mundo en este contexto. Te pregunto finalmente, estás ahora en la universidad, es una reserva siempre moral, de talento, de debate, de pluralidad. Más presencia de las universidades del país, y no solo la UNAM, pero la UNAM no deja de ser la institución líder en este momento en México, claro, para fomentar también nuestra reflexión. Las universidades en su conjunto, y particularmente la UNAM como universidad nacional, debe ser el cerebro en el que establezcamos las estrategias conjuntas que tenemos que tener en el corto, mediano y largo plazo frente a esta nueva coyuntura externa y también frente a los problemas internos. No la tenemos. Ese es el principal problema, es que desde que comenzó el ascenso de Trump no hemos tenido una estrategia, hemos estado dando palos de ciego, reaccionando inmediatamente. El gobierno no ha hecho otra cosa. No nos pusimos de acuerdo más que ni para una marcha. Sí, pero eso no importa, digamos. Yo creo que está bien que haya voces discordantes, claro, pero necesitamos no unidad nacional, necesitamos una estrategia frente a esta amenaza. Muchísimas gracias por concedernos este espacio. Encantado. Este éxito en este nuevo trabajo y no abandones Guanajuato. Muchas gracias. No, pues estaré viniendo todo lo que pueda. Y recursos también de la UNAM, que son muchos. Y no me refiero a recursos, claro, materiales. Por supuesto. Muchísimas gracias, Jorge. Encantado. El director, el coordinador de difusión cultural de la Universidad de Guanajuato, el maestro Jorge Volpi. Regreso en un momento.